1906 había sido un año sumamente complicado en términos sociales en este país. ¿Por qué? Porque es un año donde el movimiento obrero cobra fuerza y además se extiende por todo el país. En junio, la huelga minera de Cananea. Meses después, una huelga textil auspiciada por los obreros de Sonora y de Tlaxcala. Para evitar que el movimiento se extendiera, todos los empresarios propietarios de empresas textiles decidieron hacer un paro de labores, es decir, ellos suspendieron el trabajo. Los obreros, completamente en desacuerdo, se dirigieron a don Porfirio, a ese gran padre que llevaba años dirigiendo al país. Y como a un gran padre, le pidieron consejo, le pidieron amparo y le pidieron que resolviera el diferendo entre obreros y patrones. El problema es que don Porfirio resolvió a favor de los propietarios de las fábricas y además determinó que los obreros tendrían que regresar a laborar a fines de diciembre de 1906. Pero hubo unos obreros, los de la fábrica textil de Río Blanco en Veracruz. Ellos decidieron que iban a oponerse a la resolución de don Porfirio. Y el 7 de enero de 1907 decidieron declarar la huelga. Se armó un motín. Intervinieron los soldados. Hubo tiros, hubo muertos. El motín se extendió a dos poblaciones cercanas a Río Blanco. No se sabe con exactitud cuántos murieron. Por lo menos, calculan algunos, 400 obreros. En fin, la mecha de la inconformidad social, ahí está. El movimiento obrero se convertiría en uno de los grandes motores de la revolución.